sleep down by the water. Watch you come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here? Ni siquiera quieres levantarte a comer la torta. Vete. Son las 6:30 de la mañana. Me van a dejar ahora. ¿Dónde entro? ¿Y yo? ¿Sí? ¿Dónde es mi sitio? Ahí. ¿Sí? Como el perro aquí. Esta es mi tortita. Cumpleaños de San Valentino. Ay, San Valentino, el día de mi cumpleaños, Maite y Sebastián. Ahora nos vamos a comer. ¿Comer? Bueno. Esto es mi tortita. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Hoy es mi cumpleaños, ¿qué quieres hacer? Ahí no te van a molestar. Justo ya. Por eso. Acabo de mandar a mis hijos a la escuela. Quiero estar en Santa Pache. Nada. Tú pensabas estar en Santa Pache. ¿Dónde me vas a llevar ahora? ¿A cortar mi cabello? ¿Sabes? Mira, no me han cortado bien, ¿no? Sí, eres hermosa. Pero hay que arreglarlo eso de aquí. A la Jessica, hoy día está todo cerrado. Es lunes, las peluqueras están cerradas. Y así iniciamos mi cumpleaños con Alessandro molestándome. ¿Qué me has regalado, hijo? ¿Teléfono celular? Mi regalo de cumpleaños ha sido el teléfono de celular. ¿El teléfono de celular? ¿Qué estoy diciendo? Este celular con el cual estoy grabando. Y ayer, ¿cómo se llama? San Valentín, nos hemos regalado perfumes. En San Valentín nos hemos regalado perfume. Esto es de Alessandro. Que es ¿de quién es Ale? De Paco Rabanne. Ese es de Ale. Y yo, a mí me regaló este. Pero a mí también me gusta este, que es de papá, pero que sería, ¿cómo se llama en español, amor? Me gusta ese, ya no tengo poquito. Se llama papavero en español. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ahora seguro les voy a escribir ahí arribita. Me encanta ese olor y me encanta también esa flor. Me gusta la flor del papavero porque no crece en todos lugares. Solo crece en lugares donde no es, el suelo no está contaminado con nada, y así que me encanta. Y ahora me estoy poniendo a arreglar rapidito porque no sé dónde me va a llevar Alessandro. Estoy sorpresa porque ha dejado de ir a trabajar. Yo no le he pedido. ¿Ah? Yo no le he pedido que deje de ir a trabajar. Él solito ha querido quedarse. ¿Cómo soy yo? ¿Soy fácil de complacer o no? ¿Soy fácil de complacer? No, quello no, amore, quello no, solo tu dito il lenzuolo, no, quello no. Quello l'ho cambiato là. Della Maite l'ha saccato? Il cuscino sì, ma quello lì no, amore, quello l'ho cambiato
hora. Y nada, ahora las dejo y me voy a terminar de arreglar mi casa y me arreglo también un poquito yo, así no sé dónde me lleva Alejandro. Ah, no les había contado, ayer hemos ido y hemos comprado esto que les decía que quería para el ingreso de mi puerta. Y miren, está, tenemos que volver ahora el espejo, ponerlo como está y nos falta comprar esto para comprar. Finalmente voy a sacar esto. Estoy muy feliz. Otro regalo de cumpleaños de Alessandro. Alessandro está... ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde nos lleva el viento? ¿Vamos? Mi casa está casi arreglada. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay niños? No, espera, mira, tengo un metro de sombra. ¿Qué es que eso promovible al metro? ¿Qué hace ahí? Por aquí está por el momento. Todavía no sé si lo voy a dejar ahí. Voy a ver cómo voy a modificar aquí un poco. Alessandro me ha traído aquí a Mocuy, al centro comercial. No podemos ir a otro lugar, está todo cerrado. No. ¿Cierto? Sí, está todo cerrado. Lo único que nos queda es el centro comercial. Tenía que, habíamos planeado hacer cosas, ¿cierto? Ir a, ¿dónde tenemos que ir? A un lugar bonito que se llama Valdorcha, aquí en Siena, pero está todo cerrado y no podemos movernos de nuestro lugar. No. Así que nos toca centro comercial. Igual feliz yo. ¿Mm? Igual feliz. Ale, ¿dónde me has traído? ¿Al parque de niños? Me ha traído al parque de niños. ¿Ah? Alessandro se ha ido a comprar café al bar. No podemos entrar, tenemos que tomarnos el café aquí. Acabo de hablar con mi mamá, con mis hermanos. ¿Qué horas son ahorita? Son las 4 de la tarde aquí en Italia. Ya son ya las 9, creo, 8, 9 de la mañana o más tarde. Y ya me saludaron ya. Me quiere mandar saludos mi mamá por radio. Y estoy esperando su saludo de mi mamá por la radio. Ya me fui a comprar muchas cosas, me he ido, no muchas cosas, ropas básicas que necesitaba. Ah, les decía, me compré algunas cosas básicas, tipo polos que necesitaba ya, ahora que está llegando también la primavera. Y me compré un labial, necesitaba un rímel para el agua, para que no se vaya con el agua. Me compré corrector, porque no soy de maquillarme, pero... Ya tengo 34 años, ya se inician a ver un poco las imperfecciones, así que tengo que empezar a utilizar un poco de maquillaje y un poco de corrector, que me compré un corrector, un labial, ¿cómo se llama? Rímel, máscara, se dice aquí, algo para las cejas. Ah, les quería comentar. Me fui el día viernes pasado, creo, si no me equivoco, me fui a hacer las cejas y como ven, miren, me lo ha hecho muy delgado. Yo las cejas, miren cómo se queda esto. Yo las cejas normalmente las tengo bien pobladas, no necesito ni siquiera de pintarme porque creo yo. Para mí me bastan, así me hizo un hueco de lectura aquí, miren, me falta. Y no pienso regresar más a esa estetista. Porque me lo hizo muy delgado y no me gusta. Después la peluquera que siempre iba, Jessica, no me gustó cómo me dejó el corte tampoco, así que quiero ir a otra peluquería a hacerme arreglar, porque por aquí me quedó algunos cabellos largos y así que me los quiero hacer un poco degrafilado, se dice, para que, como tengo el cabello grueso, esto de acá no me está bien, este corte necesita forma. Y voy a cambiar también de peluquería. Voy a regresar donde ella, solamente hacerme pintar los cabellos blancos. Y nada, hoy día ha estado un día muy, muy hermoso. He tenido a mi esposo solo para mí. Mis hijos estaban en la escuela. Mi suegra se ha ido a recogerlos. Ella se va a quedar en la tarde con mis niños. Así que nosotros nos hemos tomado el día juntos. Nos hacía falta estar un tiempo así juntos los dos, porque ni siquiera ayer, tampoco que era 14 de febrero, hemos salido, nada, hemos estado en casa, porque todos los planes se han cambiado, porque de un momento a otro cambiaron, ¿no? Cerraron todo. Y nosotros habíamos planeado
nuestro 14 y nuestro 15 de febrero. No se pudo hacer esas cosas, pero yo creo que las cosas pasan por algo. Y nos quedamos en casa. Ayer fuimos a IKEA, fuimos solos también a IKEA. Fue un momento solo, sin niños. Necesitábamos este tiempo para recargar energías y poder estar con los niños, porque ustedes saben, con los niños se necesita mucha, mucha paciencia. Y eso es lo que queríamos nosotros ahora. Y ya llegó ya aquí el señor con el cafecito. Gracias. Muy lindo. Muy lindo. Toda carta, muy bien. Nada de plástico. La tapa nomás. La tapa de plástico. Estamos tratando de hacer todo. Gracias, amor. Vamos a tomar, como ya ustedes saben, ¿no? Tenemos que tomar todo aquí en el carro. Y a continuar el día. ¿Te has saludado? No, todavía no. Aunque Alessandro está más emocionado por el saludo que yo. Mi mamá escucha Radio Santa Beatriz de Cusco. Y ahorita está escuchando Guainito. Como toda cusqueña, ¿no? ¿Quién será ella? Me hace falta las fiestas. Nunca he sido mucho de fiestas yo. Me gusta bailar, sí, pero no he sido mucho de fiestas. Y ahora extraño estas fiestas. Me acuerdo los cumpleaños de mi familia, ¿no? De cada uno de ellos, y me hace falta ahora. ¿Rico? Nos vamos a tomar nuestro cafecito. Nos vemos después. Me compré este labial, miren este color, me encanta. Soy más de colores marrones, me gusta. Aconsejado una peruana en Europa, es muy buena ella, me gusta sus consejos, que te lo dice así a la mano. Te dice, utilizo esto para las cejas, así que te lo dice cuál es, así que me compré esta. Gracias a ella vamos a peinar estas cejas, que yo no necesito ni pintarlos, creo, tanto, un poquito, sí. Poquito, pero no tanto. Así que esto voy a utilizar ahora. Y esos son los primera vez que estoy comprando estas cosas, amor. Aparte de labiales, que sí me compro labiales, pero no me gusta. Este me encanta, este color me gusta. Me quedo con este ahora. Y entonces vamos, ¿vale? Ya van a ser las 5 ahorita. ¿No quieres regresar? O si no, nos paramos en IKEA y prendemos lo que tenemos que prender y se va a hacer un hueco la casa. Hacer hueco la casa, te toca, tenemos que... nos vemos después. Ya recogimos a los niños de mi suegra. En IKEA hemos comprado esta casita para poner la velita en la habitación de los niños. A ver, Maite, hazte más allá. Ábrilo. Y para poner ahí la candelita. Mamá, hemos comprado esta vela con este olor a frambuesas. Necesitaba esto para una plantita. Un maceterito. Y esto compré para poner aquí, ahí, ven, ahí, y para poner ahí las Maite, mete acá la sharpa, cuí Maite, permítele la sharpa, bravo, la sharpa, vedi, ahora es tutto lì, bravísima, ven, tengo para poner, ¿cómo se dice esto? El capelo, las gorritas de los niños ahí, para que no esté botado en todas partes. Eso, aquí hemos comprado esto en IKEA, que iría ahí arriba. Sacamos este cuadro y vamos a poner ahí. ¿Qué más hemos comprado? Y estos son los nuevos, ¿cómo se dice, amo? Inciensos. Este sabor,
questo white size, questo da qua è ricchissimo. Questo è uno nuovo, è patchouli. Questo è buonissimo, quasi in tutti i perfumi hai patchouli, questo è molto molto ricco. Sandalo, jasmine e arabian. Questi sono quelli che abbiamo terminato ora. Questi sono i nuovi. A tua mamma le hai dato uno? Questi sono i nostri nuovi incienzi. Tutto organico. Questa sera abbiamo, questa notte abbiamo a... No, patchouli, patchouli. Patchouli. Vabbè, fuimo anche a Sara e mi compré pollo basico che costano 6 euro. Questi duran, però è lo che mi gusta di ellos. Perché già li ho comprati antes e ora me li sto comprando otra vez perché sé che mi duran. Compré questo, il blanco tampoco tenía. Y un negro que es básico y estas rayas también que son básicos tener en el armario. Me compré estos. Esto es a manga larga y estas son mangas cortitas. Esto es más para primavera y también me compré este chalequito para primavera también, es delgadito. Esa fue mi compra para... Esto me compré lo básico en Zara. En Kiko me compré estas cosas. Aquí tengo mi base de maquillaje, ya que yo utilizo un BB cream. Esta sería la base. Después me compré este corrector. Todo en pequeño porque recién estoy iniciando con estas cosas. Y me salieron barato en Kiko. Este sería un corrector. Esta sería la cera para peinar las pestañas. No, las cejas, no las pestañas. Una cera para las cejas. Este es mi rímel o máscara waterproof. Que necesitaba también esto. Porque sin máscara yo no salgo. Estuve tantos días sin máscara. Y este labial en colores marrones que me encanta. Ah, y les quería decir algo, si ustedes no saben, si están de cumpleaños, si están inscritos en Kiko, en Sephora o en tipo Tigotá, en algún negocio, cuando es tu cumpleaños y tú vas a comprar, siempre te hacen algún descuento. Así que yo tenía mi descuento de 5 euros en ¿cómo se llama? En Kiko, así que aproveché para ir y además hay ofertas, aproveché para ir a comprar a Kiko. Después también me acuerdo cuando se va a Tigotá, tienes descuento de 10 euros. Cuando vas el día de tu cumpleaños, aparte que te saludan, te hacen un descuento. Si ustedes están inscritos en alguna de estas cosas, prueben a ir a comprar el día de sus cumpleaños y estoy segura que algún descuento les van a hacer. Y nos vemos, ahora me voy a cenar con los niños.